Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Gracias por estar con nosotros ya en este viernes de fin de semana. Y bueno, por anticipado, les deseamos que tengan un muy buen, feliz de semana. Y precisamente el día de hoy, viernes, hubo una reunión muy importante allá en la capital del estado. Se celebró una reunión de coordinación regional de la zona 5 del noroeste, donde pues acudieron todos los gobernadores fronterizos del país. Los recibió el gobernador Javier Corral Jurado, y también en esta importante reunión pues estuvo el secretario de Seguridad Pública Nacional o Federal, Alfonso Durazo, que entre otros temas muy importantes que se tocaron en esta reunión, se habló sobre la operación de la Guardia Nacional, que déjenme decirle que al estado de Chihuahua van a llegar pues más de 2.500. Bueno, pues Chihuahua, dijo el gobernador Javier Corral, que estará puntual a su cita con la historia en la recuperación de la paz. La seguridad pública tiene que ser una zona de neutralidad política, una tarea de visión de Estado, afirmó el gobernador Corral ante gobernadores y secretarios del Gabinete Federal. Es una nueva cita, dijo, con la historia de Chihuahua. La estrategia deberá enfrentar a los enemigos de la paz, restablecer la justicia y la seguridad ciudadana debe ser una tarea nacional coordinada entre niveles de gobierno, entre poderes de la Unión. Los trabajos de la reunión de coordinación regional 5 Noroeste, que tienen verificativo en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, se celebró precisamente el día de hoy. Y allí en esta reunión, bueno, pues hubo muchísimas cosas que se trataron muy importantes. Y entre el mensaje, entre el discurso que pronunció Javier Corral, gobernador de Chihuahua, está lo siguiente. Que no por breve deja de ser afectuosa, y quiero que sea muy emotiva, porque Chihuahua los recibe a todos y cada uno de ustedes con los brazos abiertos. Estamos muy contentos de tener esta reunión de coordinación regional dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los que lo integramos, y particularmente en perspectiva a los trabajos plenarios de la próxima sesión del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Particularmente quiero darle la bienvenida a mis colegas y vecinos gobernadores que nos acompañan en esta reunión, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Bienvenida, Claudia, a Chihuahua. Por supuesto, a Kiko Vega, gobernador de Baja California, a Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, y al maestro Cristóbal Castañeda, representante del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y también, por supuesto, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a nuestro secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, bienvenido, almirante, a Chihuahua, a nuestro jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, al general de brigada diplomado de Estado Mayor Homero Mendoza. Gracias, general, por acompañarnos. Envíele nuestro saludo al general Sandoval y agradecer de nueva cuenta la colaboración de las Fuerzas Armadas con el Estado de Chihuahua en el combate al crimen organizado. Solamente les doy la bienvenida y me ciño a una sola idea. Es de larga data la historia de Chihuahua, pero es más trascendental su papel en la definición de varias etapas de la historia de México. Este es un estado que siempre ha estado puntual en la cita con la historia, incluida en una muy dramática que tuvimos que cumplir en la ruta de Hidalgo, que fue la prisión y su fusilamiento, pero que incluso en ella Chihuahua demostró la generosidad y también la solidaridad con quien después de ello fue reconocido como el padre de la patria. Pero con un papel señero, pionero, Chihuahua ha estado en custodia de la libertad, en defensa de la República. Aquí se recibió al presidente Juárez. Y tuvo Juárez su sede del gobierno itinerante por varios años en nuestra entidad. Y por supuesto, Chihuahua, cuna y chispa de la Revolución Mexicana.
Sin la batalla de Ciudad Juárez no se entiende el triunfo de la revolución del ejército maderista. Y también Chihuahua ha estado puntual en el impulso democratizador de México. Esta entidad encabezó enormes gestas cívicas por la democratización del país y contra el fraude electoral, y fue detonante de la transición mexicana a la democracia. Ahora, en una nueva cita con la historia, Chihuahua estará puntual, estaremos con altura de miras, pensándonos no solamente como Estado, sino como nación, porque la estrategia para enfrentar a los enemigos de la paz, restablecer la justicia y la seguridad ciudadana, debe ser una tarea nacional, coordinada entre niveles de gobierno, entre poderes de la Unión. Y como ha dicho bien Alfonso Durazo, y en ello nos hemos identificado, la de la seguridad pública tiene que ser una zona de neutralidad política, una tarea de visión de Estado, donde concurra lo mejor de cada uno de nosotros. Con este espíritu los recibimos en Chihuahua, y con ese propósito habremos de llevar los trabajos de esta importantísima reunión. Bienvenidas y bienvenidos todos al gran Estado de Chihuahua. Muchas gracias, señor gobernador. También el gobernador expresó que Chihuahua fue custodia de la libertad en defensa de la República, puesto que aquí se recibió, aquí en Ciudad Juárez, se recibió al presidente Juárez y tuvo Juárez su sede del gobierno itinerante por varios años. Manifestó que esta entidad también fue cuna y chispa de la Revolución Mexicana, pues sin la batalla de Ciudad Juárez no se entiende el triunfo de la Revolución. Señaló también, como ya lo pudieron escuchar hace unos segundos, que otro de los aspectos relevantes es el papel del pueblo chihuahuense en el impulso democratizador de México al encabezar enormes gestas cívicas por la democratización del país y contra el fraude electoral, y fue detonante de la transición mexicana a la democracia. Bueno, pues esto hoy, allá en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, en Palacio de Gobierno, esta reunión muy importante a la que asistieron el secretario de la Defensa, estuvo también pues todos los gobernadores fronterizos, y bueno, pues esta es una reunión muy importante en la que, insisto, se hicieron anuncios de mucho valor, como es la llegada de 1.800 elementos de la Guardia Nacional a Chihuahua. Pues esto ocurrió el día de hoy en la reunión de coordinación regional Zona 5 del Noroeste en Palacio de Gobierno. Bueno, también en otros temas, y esto ya aquí en la ciudad, en Juárez, déjeme comentarle que un cubano fue detenido y fue acusado de haber cometido un abuso sexual en contra de una niña de 7 años en un centro recreativo. Silvia Nájera, quien es la vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, dio a conocer la detención del extranjero Michael Naranjo Pérez. Los hechos presuntamente sucedieron el pasado domingo 16 de junio, donde se hizo tocamientos obscenos a la menor. Nájera añadió que el próximo 24 de junio se va a realizar la audiencia de vinculación del acusado cubano. Bueno, mira, te comento que el día de ayer se le formularon cargos a Michael N.P. de 36 años por el delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 7 años, debido a que pues se estableció que el pasado 16 de junio le hizo tocamientos a la menor, tocamientos obscenos a la menor, en un parque recreativo de aquí de esta ciudad. Por esta situación, el juez estableció precisamente para el 24 de junio la audiencia de vinculación o no a proceso. Bueno, mire, entre otros datos que os ofrecieron sobre esta penosa y lamentable situación, de acuerdo con los datos aportados por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, la víctima, cuya identidad quedó obviamente bajo reserva judicial, se encontraba en una alberca acompañada de su prima, también una menor de edad, cuando Michael, este cubano de 36 años, como lo dijo la fiscal, entró a la alberca y les dijo que lo abrazaran porque tenía mucho frío.
Las menores de edad se asustaron y al parecer Michael Naranjo se sumergió en el agua. Con la cabeza le tocó las piernas a la víctima, así como sus partes íntimas. Y esto se conoció porque afortunadamente la menor, la niña, dijo lo ocurrido a un familiar y esta a su vez le avisó al papá de la víctima y el papá a un guardia de seguridad. Entre ambos aseguraron al sospechoso y fue entregado precisamente a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. En otro tema, uno de los problemas que enfrenta actualmente nuestra frontera es la extensión territorial sin control. Guillermo Aciain, quien es integrante de la Mesa de Seguridad, destacó que en la mayor parte de las sesiones de Cabildo se autoriza un nuevo uso de suelo para construcción de nuevos fraccionamientos y pues desafortunadamente estos son cada vez más retirados de la mancha urbana, lo que significa que con la cantidad de elementos de seguridad que existen en la ciudad no se puede cubrir, pues durante los últimos 15 años creció entre el doble y el triple la población aquí en Ciudad Juárez. Aciain agregó que esto forma parte de una política en donde se busca ocultar la pobreza, haciendo que las personas de bajo nivel económico pues vivan tan lejos. Yo los invito a que vayan a una sesión de Cabildo y encuentren una sesión de Cabildo donde no hay una autorización de nuevo uso de suelos para construcción de nuevos fraccionamientos. Y va a ser complicado que encuentren una sesión. Por más que rehabilitemos, seguimos construyendo casas afuera, más retirado. Entonces, definitivamente esa es una opción que está al alcance, pero nuestras autoridades también tendrían que verlo como una opción. Sé que has hecho un esfuerzo, pero creo que el esfuerzo todavía está limitado. Creo que la ciudad no nos va a dar, la cantidad de policías no nos va a dar para la extensión territorial que hemos tenido. Me parece que Juárez ha crecido más del doble, casi el triple, en extensión territorial en los últimos, me parece que 15 años, 10 años. Entonces, no nos va a dar si seguimos construyendo ciudades cada vez más extensas y cada vez más queriendo separar, haciendo la pobreza para un lado. Esa es la realidad de las cosas. La política que tenemos ahora de construcción y donde viva la gente que no tiene, pues que viva allá lejos, ¿no? Donde no se vea. Y pues también importa, llegan los servicios más difícilmente, no tienen acceso a agua, toda una cantidad de cosas. Entonces, yo creo que son esfuerzos importantes, pero tendríamos que entender como ciudad que tenemos que cambiar la manera en la que estamos creciendo nuestra ciudad. Sí, tenemos espacio, qué bueno que tengamos espacio, en otros lados no lo tienen, pero tenemos que aprovechar los espacios. Me parece que más del 30% del territorio en Ciudad Juárez está sin ocuparse. Entonces, tenemos que tener algunas políticas también para que este crecimiento no se dé donde un policía tarda 30 minutos en poder llegar a atender una casa donde hay violencia familiar, no, donde hubo un delito. Y ojo, no estamos hablando acerca de negar el desarrollo de las constructoras, sino fomenta que los desarrollos se den dentro de los múltiples espacios que tenemos desperdiciados, ¿no?, dentro de la ciudad. Para eso se creó el IMIP, para crear una ciudad estructurada y en orden con crecimiento controlado. Y no se ha realizado eso. ¿Y por ejemplo? Y lo hemos visto, no hay servicios básicos. Entre más alejada la colonia, no hay pavimentos, no hay luz en las noches. Más terrenos vacíos. Ahorita hay colonias enteras en las que se está haciendo un toque de queda voluntario. Eso no queremos para nuestra ciudad. En la que los vecinos están hablando para que a las 9 de la noche ya no haya nadie afuera de sus colonias para evitar este tipo de problemas de seguridad. Con tantas casas deshabitadas y sin saber quiénes son tus vecinos y sin saber quiénes van a ocupar mañana ese lugar y sabiendo que son picaderos, ¿cómo vamos a poder vivir en paz en nuestra ciudad? Y es que este es un tema verdaderamente importante, el que acaban de tocar estas dos personas que vimos en su pantalla. Porque es cierto, Ciudad Juárez está creciendo, pero de manera desordenada, anárquica. Está creciendo como ellos entienden. Y a mí me gustaría saber, pues todos los regidores del Cabildo, del municipio, si realmente hacen un análisis a profundidad del crecimiento de Ciudad Juárez y un análisis a profundidad de qué es lo que ofrecen las fraccionadoras, es decir, los negociantes de estas casas que ofrecen casas tal vez a costos, a precios bajos y son atractivos para mucha gente que no tiene una vivienda, que no tiene una casa. Pero además de eso, ¿qué es lo que ofrecen? Porque lo que están diciendo las personas que acabamos de ver es mucho, muy importante. Los servicios públicos que son prácticamente
vitales para que una persona pueda comprar una casa y se pueda hacer y pueda sentirse bien atendido. Agua, drenaje, seguridad pública, iluminación, entre otras muchas cosas que se necesitan. Porque mire, tenemos el dato de que por cada casa que usted veía ahorita en su pantalla, por cada casa que está habitada, hay otras 5 o 6 que están deshabitadas. Entonces a eso agréguele la ausencia de los servicios básicos que no llegan hasta allá. Si aquí, en el centro de la ciudad, en la zona urbana, que ya está sumamente poblada, muchas veces no llega el servicio de agua potable, muchas veces no llega el servicio de limpia, de recolección de basura, y este es un tema que está todos los días en boca de los juarenses. El servicio de recolección de basura no funciona. Ahora imagínense hasta aquellos lugares tan alejados de la ciudad. Es importante que los regidores nos digan qué toman en cuenta, ojalá no vaya a ser esto lo que toman en cuenta, qué toman en cuenta para autorizar esos fraccionamientos. La ciudad debe crecer de una manera equilibrada, como lo decía uno de nuestros ahí entrevistados. La ciudad debe crecer con terrenos que ya están en el centro, aquí en la parte urbana de Ciudad Juárez, no alejados de la parte urbana. Entonces yo creo que esto es mucho, muy importante que se analice para que ciudades como Juárez o como otras fronteras que reciben a muchas personas de fuera de este estado, del estado de Chihuahua, pues no lleguen y hagan de nuestra frontera, de nuestra casa, pues un lugar más difícil de habitar. Ya con todo lo que nos está sucediendo hoy en día, con la llegada de tantos, de miles de migrantes, yo creo que Ciudad Juárez ya tiene suficiente como para todavía soportar fraccionamientos que al corto tiempo se quedan como fraccionamientos fantasmas. Por estos detalles, que no tienen los servicios públicos básicos necesarios, los más importantes. Bueno, respecto a este tema, el presidente Armando Cavada, presidente municipal, aseguró que todas las viviendas tienen dueño y aunque algunas están abandonadas e invadidas, tienen propietario. El mandatario municipal agregó que es responsabilidad del gobierno federal y se debe involucrar por medio de Infonavit, pues no es de su competencia. Así lo dijo. Bueno, ahí es muy complejo el tema legal porque hay que ver quién es el propietario. Todas tienen propietario, aunque estén abandonadas y muchas personas creen que por eso, por esa condición las pueden invadir, ¿no? Todas tienen propietario y es un tema que tiene que involucrarse el gobierno federal a través del Infonavit para ver si las van a recuperar y si se las pueden dar inclusive en venta a quienes ya las están invadiendo. Es otro de los problemas que tenemos en Ciudad Juárez, pero que también está fuera de nuestra competencia. Oye, pues que mejor nos diga Cavada que es de su competencia, digo, así nos ahorraríamos muchas preguntas. Yo creo que si es presidente municipal de Ciudad Juárez, aunque no sean los temas federales de su competencia o estatales, pues él es el presidente de Juárez y tiene que preocuparse por Juárez. Porque es muy fácil decir, para evadir su responsabilidad y el compromiso que tienen los juarenses, es que esto no es de mi competencia. Así que, señor Cavada, pues si nos puede hacer, por favor, una listita de las cosas que sí son de su competencia para saber qué preguntarle. Vamos a una pausa y regresamos.